Infantil sigue siendo en Costa Rica uno de los temas más importantes, porque una mala alimentación infantil va a dar como consecuencia lo que nosotros reconocemos habitualmente como desnutrición o mala nutrición. Y en Costa Rica nosotros sabemos que un número elevado de niños menores de 5 años de edad están padeciendo de desnutrición. La desnutrición produce en el núcleo de la familia y en una comunidad una situación tal que hace que estas familias o las comunidades no puedan alcanzar niveles de vida, ni cultural, ni económico, ni social adecuados, porque la desnutrición de que padecen los limita en tres sentidos. En primer lugar, limita su capacidad para resistir las infecciones. En segundo lugar, limita su capacidad para poder hacer trabajo. Y en tercer lugar, es muy probable que también limite su capacidad para aprender. Para poder romper el círculo vicioso de la desnutrición y la pobreza, se encuentra en la alimentación al seno materno. A pesar de que en los últimos años esta práctica tan fundamental y tan valiosa para la alimentación de los niños ha ido en cierta forma desapareciendo, la leche materna constituye un alimento único para el recién nacido y para el niño durante sus primeros 6 meses de vida. Es la leche materna un alimento insubstituible, es un alimento incomparable. Podría ser su niño, el niño de nosotros, el niño de todos. Ese niño, el niño nuestro, el niño de todos, vivió, palpitó, creció.
creció y se alimentó a través del cuerpo generoso que lo había concebido. Pecho de nuestra madre, que tanto anhelamos, que tanto necesitamos. Nos ponen en la boca un objeto sin vida, tieso. ¿Cómo será nuestra madre? Tengo derecho a conocerla, a tocarla, a estar junto con ella. Pero el hambre es más fuerte. Y finalmente aceptamos ese maldito chupón, esta maldita práctica. Bueno, yo creo que esta práctica debe descontinuarse. Países que van más adelantados que nosotros, como por ejemplo Francia, Suecia, Norteamérica, en varios lugares, los científicos y los pediatras y salubristas han llegado a la conclusión de que debemos regresar un poco al sistema antiguo en el cual la madre y el niño estaban en contacto íntimo desde muy temprana edad. Y esta separación en las maternidades ya no se acostumbra en muchos lugares muy adelantados, con gran éxito en términos de la nutrición, la estabilidad emocional del niño y de la madre, y sobre todo la salud del niño. San José, barrio Cristo Rey. Muchas madres acuden a los puestos de salud para que el médico vea a sus hijos y los examine, en fin, para el control corriente. El tener tan a mano los servicios de salud da cierta seguridad. Y la idea de dejar de amamantar a los niños es más fuerte, más atractiva. Quizá eso explique por qué de cada 10 niños costarricenses, uno ya no recibe el pecho a la semana de nacido. Al mes, ya son 4 los que no reciben el pecho. Y a los 6 meses, solo 1 de cada 10 niños costarricenses recibe la leche de su madre. Solo 1. Otras quisieron hacerlo, pero no pudieron. Alguna razón se lo impidió. Si se trata de una madre pobre, de escasos recursos económicos, los resultados negativos en el niño no se hacen esperar. Entonces tienen que recurrir al médico, ya no para el control corriente, sino porque su niño ya está padeciendo, ya está enfermo. ¿Usted amamantó a su niño? No, señor. ¿Por qué no amamantó a su niño? Porque no quiso. ¿Qué leche le ha dado? Pinito. ¿Ha tenido diarrea él? Sí, señor. ¿Ha estado internado por diarrea en alguna ocasión? Sí, señor, una vez. ¿Cuántos días estuvo internado? Mes y una semana. Vamos a examinarlo. Thank you.
Su niño tiene 8 meses y pesa únicamente 10 libras. Por consiguiente, es un desnutrido de tercer grado. Este niño debe ser internado en la Clínica Nacional de Nutrición. A los 8 meses de edad, este niño ya estuvo internado en un hospital durante un mes a causa de la desnutrición. Ahora tendrá que separarse de nuevo de su madre. Tendrá que recibir un tratamiento especial que lo alejará de su madre, quién sabe por cuánto tiempo. Pero, ¿dónde arrancó el problema? Tal vez el médico que lo atendió no reparó en el detalle más importante. Al niño lo separaron de la madre cuando estaba recién nacido. En ese momento a ella, a la madre, la hicieron perder la oportunidad de acostumbrarlo a recibir de su pecho. Ahora ya es tarde. Como resultado de esa separación innecesaria, a su hijo le falta peso, le falta crecimiento, le falta energía. Está desnutrido. Disculpe, señora, ¿usted amamanta a su hijo? No, señor. ¿Por qué no? Porque él no quiso aceptar el pecho. ¿Y eso? ¿A qué se debe? Porque es que cuando yo me mejoro estoy... me tienen en el hospital 5 días. Y como ahí no se los traen a uno para darle de mamar, entonces cuando yo lo traje aquí lo quise poner y él no lo aceptó. ¿Y a qué se debe, cree usted, que no lo aceptó? ¿Se debe a esa separación? Sí, me imagino yo que sí, que debe ser por eso. ¿Usted cree que la leche materna es buena? Sí, por supuesto. Mire la diferencia. Yo a esta le di 4 meses. Y ella no me ha padecido nada, más en cambio a él sí. Él no le he dado ni un solo día. Y desde pequeño me padece. ¿Y qué ha tenido? ¿Diarrea o algo? Sí, diarrea. Estuve internado en el hospital de niños. ¿Y la otra no? La otra no. ¿Nunca tuvo problemas con él? No, con diarrea no. La desnutrición de un niño puede venir, entre otras cosas, a causa de una diarrea. Con una diarrea, el niño pierde mucho líquido y su estómago enfermo no recibe bien los alimentos, no los puede aprovechar. En resumen, come mal y pierde líquido. Entonces, pierde peso, pierde crecimiento y pierde energía. Todo su desarrollo se retrasa. Muchas madres alimentan a sus hijos con leche de tarro o con leche de vaca. Con mucho cuidado, dedican gran parte de su tiempo y mucho de su escaso dinero para darle protección a sus hijos. Pero la verdad es que para conservar la salud de un niño menor de los 6 meses de edad, a punta de leche de vaca o de tarro, hay que tener mucho tiempo y dinero. Para que la alimentación artificial del niño tenga éxito, hace falta tener un juego de botellas y chupones, una olla especial para esterilizar y hasta un refrigerador para conservar la leche. Y aún teniendo todo esto, no se asegura totalmente la salud del niño. Basta que una mosca llena de microbios se pare en el chupón y todo el esfuerzo de preparar un biberón se echa a perder. La alimentación artificial ha podido sustituir a la alimentación materna gracias a 2 descubrimientos. El primero de ellos, la pasteurización de la leche de vaca. Y el segundo, la producción de leches en polvo en escala comercial.
Estos dos descubrimientos ocurrieron en países europeos y en los Estados Unidos de Norteamérica hace alrededor de 30 o 40 años, cuando en esos países se habían alcanzado ya condiciones de higiene en el medio ambiente y condiciones de higiene personal muy favorables, que permitieron que se introdujeran estos productos a la población sin que ello produjera ningún problema en los niños que la tomaban. Sin embargo, en Costa Rica se introdujeron también tanto la leche de vaca pasteurizada como las leches en polvo sin que la educación higiénica de las personas ni las condiciones del medio ambiente en el que viven las gentes se hubieran dominado en absoluto. De tal manera que la introducción de estos dos elementos que son tan importantes en un hospital, por ejemplo, a nivel del hogar, si no se toman medidas de higiene tan estrictas como las que se toman en el hospital, estos alimentos pueden convertirse entonces en vehículo de infecciones que, lejos de contribuir a la buena nutrición de los niños, van a incidir de una manera importante sobre su estado de salud, produciéndoles diarrea en especial, pero otras enfermedades infecciosas también y, en consecuencia, mala nutrición. Miriam, no tiene que preocuparse. En su corazón, ella lleva todo lo que hace falta para que su hija sea una niña sana, despierta, fuerte y llena de vida. Ella sabe que la leche que nace de su pecho es el mejor alimento que puede ofrecer a Patricia. Mm-hmm.
Disculpe, señora, ¿esta es la primera hija suya? No, tengo dos, un varón y la niña, y primero no le pude dar de mamá porque tenía que trabajar, se me dificultó bastante. Y he notado el cambio, ¿verdad? En que ahora esta le doy de mamar y al otro no le pude dar. Y pues el otro era más enfermo, el estomaguito siempre, pero es lo primero que cuando uno le da de mamar les afecta en la leche que les tiene que dar uno, ¿verdad? Y al darles de mamar, pues todos esos problemas de los... Pues se los diría yo que la madre no los tiene que sufrir ni el niño, ¿verdad? Estarlo llevando a las clínicas, pudiéndolos dar uno de mamar y evitar todas estas cosas. Digamos, usted amamantó a uno y al otro, digamos, le dio comida artificial. ¿Qué le salió más caro? Bueno, yo entiendo que aparte de que uno tiene que alimentarse un poquito cuando está dando mamá, ¿verdad? Ciertas cosas, tomar bastante líquido, no comer cosas que sean desagradables para el niño, como la cebolla, espárragos, berros, rábanos y ciertas cosas, ¿verdad? De eso mismo. Y yo noto que me salió más caro pues el primero, que no le di, porque la leche era más caro. Y tal vez bien porque hay que llevarlo hasta en el médico cuando se le enferma, pagarle al médico las medicinas. Y pues desde luego entiendo yo que sale más barato darle de mamar. Por eso yo le aconsejaría a todas las madres que le den de mamar a los niños. Podemos hablar de cuatro aspectos en la leche materna que son únicos de esta leche. Uno es la naturaleza de las sustancias que contiene, que la hacen a proporcionar todas las sustancias nutritivas que el niño necesita en las concentraciones óptimas. Un segundo aspecto son las sustancias inmunológicas o sustancias que protegen al niño contra las enfermedades que ya fueron mencionadas. El tercer aspecto concierne a las relaciones afectivas madre-niño, y el cuarto es directamente relacionado con el costo. La leche materna pues no requiere almacenaje, ni refrigeración, ni preparación alguna. Está ahí cuando el niño la necesita, y además el costo de la misma es muy bajo, si no toma en cuenta otros factores. Le voy a pedir al licenciado Murillo, que es experta en alimentación, que nos diga cuál sería una dieta de costo mínimo en Costa Rica en el momento actual. Una madre que da de pecho debe comer como mínimo en el desayuno su taza de café con una naranja o medio vaso de jugo con 2 onzas de queso, o bien puede ser 1 onza de queso y agregarle leche al café y 1 o 2 bollitos de pan. Además, en el almuerzo, unas 3 onzas de arroz, 1 onza de frijoles con 3 onzas de carne o cualquier embutido y ensalada en cantidad suficiente, complementado con 2 tortillas y 1 taza de leche. En la comida puede estar compuesta de otra vez 2 onzas de arroz, 1 onza de frijoles, 6 onzas de vegetales verdes y amarillos, 1 huevo y 3 onzas de cualquier raíz o tubérculo. Además, 1 vaso de fresco. Licenciada, ¿y cuánto cuesta todo eso? Aproximadamente tiene un costo de 4 colones. Esto fue en julio de 1975. ¿Durante cuánto tiempo puede una madre dar del pecho a su niño, una madre bien alimentada, sin que el niño corra peligro? Bueno, hasta 6 meses. Repito, si la madre tiene una buena alimentación, puede dar el pecho exclusivamente durante 6 meses. A los 6 meses ya el niño está un poquito grande y requiere de otros alimentos como suplemento a la leche materna. La 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 la
Miriam es afortunada. Ella ha podido dar el pecho a su hija durante 6 meses y logró con su niña una unión plena de cariño. Con eso, ha dado un paso muy importante en la futura salud de Patricia. Pero Miriam también fue afortunada porque pudo dejar de trabajar para amamantar a su niña. Lamentablemente, no todas las madres lo pueden hacer. Muchas de ellas tienen que ir a trabajar fuera de la casa para ayudar en el sustento de toda la familia. Esta situación se repite en muchos hogares costarricenses y ha creado un problema que cada día se hace más serio. Muchas madres tienen que quitar el pecho a sus niños cuando apenas tienen 1 mes de edad. Disculpe, ¿es el primer hijo que espera? Sí, señor. ¿Cómo se las arregla en el trabajo usted? Digo, con este primer hijo. Bueno, por ahora bien. Por ahora bien. ¿Y cuando nazca el niño, qué piensa que le espera? Bueno, yo espero conseguir que me lo cuide y seguir trabajando. ¿Con los 2 meses legales que tiene derecho? Con los 2 meses de incapacidad, sí. ¿Usted piensa amamantar a su niño? El mes de la incapacidad. ¿Por qué no lo trato, piensa amamantarlo durante más tiempo? Por el problema de trabajo. ¿Usted tiene hijos? Dos. ¿Sí? Dos. ¿Cuánto tiene el menor? 9 años. ¿Y usted trabajaba cuando lo tuvo? Sí. ¿Usted lo pudo amamantar? No. ¿No? ¿Por qué razón? Bueno, porque tenía que trabajar. Señora, ¿usted tiene un hijo? Sí. ¿De qué edad? 8 meses. ¿Y usted trabajaba cuando lo tuvo? Sí, trabajé. Solo 1 mes le pude dar nada más de pecho. ¿Al pecho? ¿Por qué? ¿Por qué no le pudo dar más tiempo? Porque es mi trabajo. ¿Usted es maestra? Sí, señor. ¿Tiene hijos? Sí, señor. ¿Cuántos tiene? 1. ¿De qué edad? 6 meses. 6 meses. ¿Y usted le dio del pecho a ella? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y por qué no continuó? Por el problema del trabajo. Disculpe, señora, es el primer hijo que espera. Sí, señor. Doña Virginia, ¿cuál es su función aquí en el Ministerio de Trabajo? Yo soy directora nacional de Seguridad Social de este ministerio. ¿Y cómo ha visto, digamos, como tal, la situación de la madre que amamanta y que a la vez quiere seguir trabajando? Yo digo que el problema de la mujer trabajadora, principalmente en ese periodo de lactancia, es crítica. Y digo que es crítica debido a que no existen lugares adecuados en las empresas para que la madre pueda amamantar a su hijo. Y además, no solo porque no existe el establecimiento, sino porque es muy difícil para la madre que le estén llevando a su hijo. Nuestra legislación laboral contempla, da ese derecho de 15 minutos cada 3 horas. Pero es difícil que le estén llevando el niño a su centro de trabajo. Entonces no se aprovecha la madre de ese periodo. Entiendo que también hay un periodo de 1/2 hora, 2 veces al día. Sí, puede ser computado 2 medias horas en el día. Muchas madres nos han dicho que si en el lugar de su trabajo existiera una guardería donde ellas pudieran dar del pecho a sus hijos, entonces el problema se resolvería. Sí, yo creo que la solución son las guarderías infantiles. Claro que la guardería, en centros de trabajo, es bastante costosa. Pero se podría pensar también en guarderías infantiles a nivel de áreas industriales, que se unan las diferentes fábricas y tengan una guardería en conjunto. ¿Qué pueden hacer las madres para que en su fábrica, escuela u oficina existan este tipo de guarderías? Bueno, yo creo que eso es asunto de diálogo entre
grupo de trabajadoras con los patronos y cualquier organización que exista dentro de la empresa. Y además, por medio de sindicatos, si existen en la empresa. Yo creo que al patrono le conviene tener guarderías infantiles, porque la madre, sabiendo que su hijo está bien orientado, bien cuidado, que va a tener un desarrollo normal, integral, pues dará más producción a la empresa. Tibás, 6:00 p.m. Dos jóvenes obreras vuelven de su trabajo. Señora, ¿usted tiene hijos? Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene? Es primera, una niña. ¿Qué edad tiene? 2 meses. ¿Y usted lo amamantó? Durante 15 días. ¿Por qué no siguió? Por motivo del trabajo que no podía darle. Entonces, cuénteme otra cosa. ¿Con quién deja a su hija? Bueno, mi hijo me lo cuida mi mamá. Sí. ¿Y ella vive cerca de su casa o cerca de la fábrica? No, señor. Yo vivo en Paso Ancho y ella vive en Cinco Esquinas. ¿Y cómo hace? Bueno, ahí pues mi esposo me lleva y me trae todos los días, ¿verdad? En la mañana salgo a las 6:00 a.m, la traigo y de aquí cojo para mi trabajo. ¿Y usted, señora, espera a su primer hijo? Sí, señor, sí. ¿Y usted piensa dejar, tiene alguien con quien dejar a su hijo? No, señor, mi mamá vive en Orotina. ¿Cómo no le digo? Mi mamá vive en Orotina, o sea, yo vivo aquí sola, donde es una casa familiar, sí, sí. ¿Y usted tiene dónde dejar a su hijo? No, señor. Ok. ¿Qué piensa si existiera una casa cuna en la fábrica? ¿Se quedaría? Me parecería magnífico, ¿verdad? Una casa cuna. ¿Usted se quedaría aquí en San José o volvería a Orotina en todo caso? No, yo me quedaría aquí, ¿verdad? Seguiría trabajando y tendría a mi hijo ahí, ¿verdad? En la guardería. Señora, ¿y cómo se imagina usted el día suyo si hubiera en su fábrica una casa cuna? Bueno, magnífico sería, porque me levantaría en la mañana, llevaría a la niña a la casa cuna donde está, ¿verdad?, la enfermera esperándonos para recoger al niño. Durante el día me sentiría muy contenta de poder darle de mamantar a la niña, ¿verdad? Durante el tiempo que se le da. Después me gustaría mucho también por mis compañeras, que francamente hay unas que necesitan de una casa cuna. Porque pues ahora nos encontramos con una compañera que salió por motivo de que no tenía con quién dejar a su hijo. Se fue para donde la mamá, que vive largo. Ahora ella está sin trabajo.
ella esperando que su madre se lo cuide, ¿verdad?, como debe ser. Y otra cosa, no solo ella, sino que muchas compañeras más, porque son demasiadas compañeras las que hay en mi trabajo que necesitan de una casa cuna. Ojalá fuera, ¿verdad?, se realizara eso, ojalá cerca de la fábrica donde mis compañeras puedan dejar al niño, ¿verdad? Espero que se realice y que todas mis compañeras se sientan con ganas y alegres, ¿verdad?, de decir, tenemos una casa cuna donde dejar a mi hijo, que sería muy bien, ¿verdad?, para todas nosotras, para mí también y para mis compañeras, porque francamente son demasiadas las que hay. Mamá, hijo mío, no debes llorar, que aunque tu madre irá a trabajar, siempre su leche dará alimento a tu vida que empieza a crecer. Mamarás de su pecho, que es fuente de amor, que nació para vos. ¿Cómo se podría realizar? ¿Qué caminos hay? Bueno, los caminos que hay y que haríamos muchas de las compañeras es, pues, ayudarnos todas las sindicalizadas que estamos, que pues ahí estamos, todas nos reunimos y hacemos el propio deber, cómo hacemos, ¿verdad?, todo esto para todas nosotras mismas, que nos ayudemos, ¿verdad?, no dejar abandonado eso por ninguna cosa, porque francamente lo que hacemos no es solo para uno, sino para todas. Todo parece indicar que promover la lactancia materna es actuar de una manera directa y muy eficiente sobre la desnutrición infantil. Es curioso, pero la desnutrición no se observa en animales. Comunidades de animales que han sido estudiadas revelan que, excepto por situaciones de desastre natural, no se observan en ellos desnutrición. Sin embargo, en el hombre es relativamente común la desnutrición, de tal manera que se ha dicho que esta es una enfermedad producida por el hombre. Si esto es así, es al hombre al que le corresponde también erradicar este padecimiento. Mamá, hijo mío, no debes llorar, que aunque tu madre irá a trabajar, siempre su leche dará alimento a tu vida que empieza a crecer. Mamarás de su pecho, que es fuente de amor, que nació. La 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 la